Semana 36 de embarazo, tercer trimestre. El bebé pesa unos 2.750 gramos y mide 48 centímetros. El niño sigue desarrollándose y ganando peso, más o menos el tamaño de una lechuga romana. La piel de tu bebé se está haciendo más rosadita debido a la acumulación de grasa y en la mayoría de los casos estará ya cabeza abajo y encajado. También está perdiendo el vello que le cubría y el verniz caseoso, que es una sustancia cremosa y blanquecina que le ha ido cubriendo la piel todo el tiempo que ha estado dentro de ti. Junto con el líquido amniótico que traga, el bebé también traga la verniz caseosa y el vello que pierde, además de otras secreciones. Toda esa mezcla, que tiene un color negro o verde muy oscuro y se llama meconio, formará su primera evacuación. Si este decide nacer la semana 36 de embarazo, todos sus órganos podrán funcionar perfectamente fuera del vientre materno y su salud no tendría por qué correr peligro, únicamente sería un poco más pequeño que los demás. Esta es la última semana en la que se considera un feto prematuro, ya que al finalizar esta semana estará formado por completo. Desde la semana 37 a la 42 se considera un bebé a término. En esta semana de gestación, la mayoría de los bebés están ya en presentación cefálica, aunque es posible que la cabecita todavía no se haya encajado en tu pelvis. Los huesos de la cabeza están completamente formados, pero aún son blandos y flexibles, con el fin de adaptarse al canal de parto. Los órganos y el sistema siguen madurando y pronto desarrollarán sus funciones de manera independiente. La mamá. En las últimas semanas, las revisiones médicas son más seguidas, como mínimo una cada 2 semanas. El ginecólogo va a comprobar si el cuello uterino está cerrado. Mediante monitorización, observa si hay contracciones y cómo late el corazón de tu bebé. En la segunda mitad del embarazo, la barriga crece tanto que llega hasta la última costilla. Resulta molesto porque el bebé a veces te da patadas en el estómago y es más fácil quedarse sin alientos. En las últimas semanas, sin embargo, el feto resbala hacia el fondo de la pelvis y la barriga baja un poco. Esto proporcionará un cierto alivio a la embarazada. Te irá costando más trabajo respirar. Esto se debe a que el útero ha alcanzado 1000 veces su volumen original y al estar debajo de las costillas comprimen los pulmones. Puede que hayas ganado de 12 a 13 kilos de peso. Durante las siguientes 4 semanas subas algún kilo más. Notarás mucho flujo vaginal y a veces no sabrás si has roto la bolsa. Debes saber que el líquido amniótico es transparente o acuoso, a no ser que sea meconio de color verde. Y el flujo vaginal normalmente es más mucoso y de color blanquecino. Durante el embarazo es normal estar siempre húmedo debido al aumento del trasudado vaginal. Los ácidos estomacales, en lugar de quedarse confinados en el estómago, suben por el tracto digestivo, produciendo una sensación de ardor. A medida que tu bebé y tu útero crecen, presionan tu estómago hacia arriba y eso puede empeorar todavía más el problema. Para combatir la acidez y el estreñimiento que suele producirse en esta etapa del embarazo, reduce al máximo el consumo de alimentos grasos y picantes, así como la ingesta de chocolate, cítricos y café. Haz comidas pequeñas y frecuentes y come despacio, mastica cada bocado completamente. La hinchazón, aunque parezca extraño, se reduce bebiendo más agua durante el día y disminuyendo el consumo de sal y de comidas saladas. Este descenso del bebé en la pelvis se llama encajamiento y lo más común es que ocurra antes del parto, si este es tu primer bebé. El encajamiento puede incrementar la presión en la parte baja del vientre y hacer que caminar te resulte incómodo. A partir de la semana 36 de gestación, también es habitual notar que la barriga se pone dura de vez en cuando, sobre todo cuando caminas o subes escaleras. Estas son las falsas contracciones o contracciones de Braxton Hicks, que no se deben confundir con las contracciones del parto, que son rítmicas, regulares, van aumentando de intensidad y son dolorosas.